Aquí traigan una facetita de fandango natural por arriba, que ahora veremos en detalle. Bueno, recordaros que los fandangos naturales lo estamos tocando todo, todas las facetas que están colgadas en el canal, te va a listar de producción, fandangos naturales, ¿vale? Tenemos la cejilla en el 4, particularmente porque son un flamenco y la mayor parte de la gente, los fandangos de Huelva, bueno, pueden acompañarlo al aire, al 1, al 2, al 3, pero suele hacerse normalmente entre el 3 y el 7, porque queda muy flamenco por el matiz de los agudos, ¿no? Entonces, aquí hacemos una cejillita de 2, de la primera a segunda cuerda, piso una cejillita, y hago un arpegio ascendente de medio e índice. Y el tiraillo, hago un poquito de tirado, perdón, hago... Tiro un poquito de la cuerda para que quede más flamenco. Me voy a hacerlo en lineal de... Hago... ¿Vale? Entonces, empezamos. Tercera. Digo... Sola, ¿eh? Y... Hasta la tercera. Repito. Digo... Y ahora, estamos en la tercera, fijaros bien, cuarta, tercera, y ahora, voy otra vez, y repito, levanto ya y ahora hago un arpegio de trascendente. Cuando hemos dado la Z, cuarta, 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 quinta, quinta al aire sola. Y ahora subo un arpegio ascendente a la segunda, tercera y cuarta y hago... Iremos haciendo fandango por medio, que también de mucha gente ya por abajo y por arriba, para ir preparando el tema de farseta y tener que haber más variedad. Espero que os haya gustado el vídeo y acuérdate, dedito para arriba. Un saludo.